Soy ferradería y a veces parece que sea otra cosa que cocinero, ¿no? Pero soy cocinero. Nací en Barcelona, hijo de un matrimonio normal, gente de barrio. Empecé a estudiar en administración para hacer empresariales. Quería hacer unas vacaciones en Ibiza y el primer trabajo que salió fue de fregar platos. Y a partir de aquí empieza toda la historia. Gente que cree que era un apasionado de la cocina, me encantaba cocinar, me encantaba comer. Estaba de pequeño, ¿no?, en las cocinas, todo esto nada. Ni me gustaba comer, ni me gustaba cocinar. Y esto ha marcado mi carrera porque fue empezar y preguntarme todo el porqué. Y sobre todo me fui enamorando poco a poco. Empecé a hacer de fregar platos, después de ayudante. Y cuando fui al servicio militar, allí conocí a una persona que se llama Fermi Puig, era cocinero del Bulli. Me dijo de ir a hacer un stage y en octubre de 84 era jefe de cocina del Bulli, es decir, con 22 años ya era jefe de cocina del Bulli, un restaurante que ya era muy importante en España, uno de los mejores. Lo que pasa que ni la cocina era importante en la sociedad, ni España era importante en el contexto, no de la gastronomía. Ferran Adrià, es la persona que de alguna manera revolucionó conceptualmente la gastronomía. Invitó ciencias de otras áreas que no tenían relación anteriormente con la gastronomía para poder crear sorpresa y de alguna manera crear arte también, ¿no? Es una persona autodidacta. Ferran Adrià nunca fue a una clase de cocina. Es una persona cuya curiosidad es insaciable, ¿no? Todo el tiempo se cuestiona, al haber estado el Bulli situado en una localidad de Cataluña, en Girona, que obligaba a que cierren determinados meses al año, él dedicaba ese tiempo a crear. A través de este tiempo invertido en la investigación es que en el Bulli se desarrollan técnicas culinarias que han salpicado cocinas de todo el mundo, incluido el Perú, por supuesto, ¿no? Bueno, la primera impresión que me dio Ferran fue que tenía todo controlado y que me parecía una persona que se mueve muy lento, pero en verdad su mente está ya por otro lado. Yo me acuerdo que Ferran sentado en la mesa de la cocina, lo tenía todo súper mirado, ¿no? Se lo tenía controladísimo. Rompió muchísimos esquemas, no solamente en la cocina, sino en la performance de la sala, en la concepción de un restaurante también, porque como siempre dice el Bulli, no era un restaurante porque no hacía dinero como restaurante, siempre iba a parejo. Pero todo lo que podía hacer alrededor del Bulli como un restaurante que no era un restaurante era bastante poderoso, ¿no? Cuando yo fui a vivir a Barcelona, pues el Bulli estaba en sus mejores momentos, ¿no? Y después de 4 años consecutivos, mejor restaurante del mundo mientras yo estaba allá. Aparte, yo también empecé a incursionar en el tema de restaurantes, pero más en la operativa. Tanto así que terminé trabajando con él, ¿no?, y con su hermano, con Alberto. Del 2000 al 2005 yo viví en Europa. Me acuerdo haber estado en una reunión en Barcelona y se planteó en ese momento cuál era el libro más importante para la arquitectura y empezó por ahí diciendo que había un señor llamado Ferran Adrià, que yo no lo conocía, que era un cocinero, que había sacado su primer libro y que ese era el libro más importante de la arquitectura en ese momento. Cuando todos preguntaron por qué, empezó a explicar. Había este personaje que había logrado visibilizar eso que todos en el fondo siempre hacemos, que es aplicar la creatividad, pero había logrado reinventar prácticamente todo, desde cómo era la manera en la que se servían, si es que había que tener platos o no, si debíamos tener manteles, si habían estados de la materia que podían ser diferentes a los que estábamos acostumbrados. En ese momento me acuerdo haber comprado también una revista Time que salió por primera vez entre los 100 hombres más influyentes del planeta Tierra. Un cocinero, que era Ferran Adrià. A Ferran se le ha comparado cientos de veces con Picasso, por la forma en la que él tiene de entender su arte, ¿no? Probablemente la técnica más difundida del legado de Adrià sea la de construcción de platos, ¿no?, que es una técnica que básicamente consiste en alternar la forma de ciertos componentes de un plato, conservando su sabor y su función en el plato, ¿no?
Lo que es curioso es que nunca se sabía, ¿no?, qué iba a hacer. Eran menús muy largos. La lista para las reservas era casi asesina hacia el final, ¿no?, hacia el cierre, cuando todo el mundo especulaba por qué era que Ferran Adrià cerraba el Buñi. Para mí, Generalo Conocido es fuente de inspiración porque ayudó a que el mundo comience a entender y comience a valorizar muchísimo más los procesos y muchísimo más hoy en día los ingredientes, ¿no? Revalorizar los productos, escucharte el porqué de las cosas. Su vocación de investigación fue notoria desde el principio, ¿no? Entonces, de eso surge el Buñi Foundation. Es un organismo del cual se desprende el Buñi Lab, un laboratorio creativo. Es una oficina, en realidad, donde él guarda registro de platos, de libros, de proyectos. Lo que se pretende con este trabajo es que se pueda crear un mapa creativo que pueda replicarse en otros rubros, en otras situaciones, ¿no? El Buñi es un lugar místico, ¿no? Queda a 7 kilómetros de un pueblo muy chiquito de pescadores, un camino muy estrecho, entre un bosque precioso, en una cala muy bonita, una casa en verdad que donde han pasado muchísimas cosas a través del tiempo, y que Ferran y Juli en un momento se hicieron dueños del Buñi y empezó la revolución, ¿no? Bueno, cuando empecé a trabajar en la cocina, yo no me planteaba qué era crear, no sabía ni lo que era, ¿no? Esto de crear, todo proceso creativo, todo esto en la cocina no existía. Entonces me di cuenta y decidí que repetir siempre lo mismo no me gustaba. Y empecé a hacer cosas nuevas, ¿no? Poco a poco se empezó a crear un discurso hasta la exposición de hoy, ¿no? Niveles totalmente, ¿no?, opuestos a lo que fue el principio. Era de no plantearme nada a querer comprender todo. La creatividad es lo que hace posible encontrar la libertad. Mi trabajo estoy lleno de una serie de restricciones, ya sea el lugar, el sol sale por un lado o por el otro, o el viento funciona de una manera, o el cliente tiene algún requerimiento de un espacio. Y la creatividad es esa manera por la cual uno se logra salir con la suya. Pues creatividad son las ideas, ¿no?, que se podrían de alguna manera también transformar en soluciones para poder hacer de una situación extraordinaria una situación mágica, ¿no?, de una situación desconocida, la cual pues sin creatividad se convierte en un problema, pues con creatividad que se convierte en una aventura nueva, ¿no? Siempre siento que es como Houdini, cuando está como atrapado y de pronto la creatividad es ese elemento que puede salir y además tan limpio que nadie sabe cómo lo logró, ¿no? Es una herramienta que hace que la manera en que tú ves el mundo sea diferente, ¿no? Todo el tiempo buscando otras opciones fuera de lo convencional. Es innovar, es soñar, es crear. Es entender qué es exactamente conectar ideas ya existentes y alinearlas en algo nuevo, tal vez, ¿no? Digamos que te puedes inspirar en las memorias, en la cultura, en la naturaleza, en algo ya creado, en algo que puedas rescatar y puedes llevar a otro momento. Bueno, escribir siempre es un acto creativo, ¿no? ¿Qué dices y cómo lo dices? Es un acto absolutamente creativo, ¿no? Es inspiración, pero sobre todo es un proceso que se va dando de manera casi inconsciente, ¿no? Bueno, acá en Casa Moreira lo que hacemos es registrar, arrancar con cosas nuevas y no parar, sobre todo. Por suerte tenemos, gracias a Telefónica, también un taller donde estamos sentados que está dedicada íntegramente al desarrollo y la investigación, ¿no? Y además tenemos una persona registrando, modulando, buscando cosas nuevas, buscando producto, que los campesinos sean tan partícipes de la gastronomía como los cocineros, ¿no? Porque su trabajo es tan importante. Es lo que nos toca a nosotros ahora como movimiento gastronómico en el Perú, ¿no? El proceso creativo del arquitecto no es un acto de inspiración de un día y a ver qué se te ocurre. Es todo lo contrario. Es un trabajo sistemático, progresivo, que va trabajando con información, que va intentando captar la mayor cantidad de elementos que tiene que trabajar, o el sitio en el que está, o las aspiraciones, los sueños de quien quiere que te ha hecho el encargo, y que va tratando de ir moldeando eso
pero sí va pasando por ciertos procesos. De hecho, en la manera en que se trabaja, jamás es una única persona, es en equipo, en donde cada uno de alguna manera ha ido moldeando su mente para ser bueno en una parte del proceso. Y por alguna razón hay un mito de que la creatividad tiende a ser un momento de eureka, y en mi experiencia y en mi campo no hay nada parecido, ¿no? Pero es una cosa de equipo, ¿no? Normalmente la creatividad nace de la persona que dirige el equipo, pero luego todo el equipo es el que contribuye, ¿no? Es una cuestión también de conocer al equipo y de ir creciendo en la creatividad, ¿no? Empecé sobre todo aprendiendo y siguiendo la cocina súper clásica, ¿no? Que me parece súper interesante también hoy en día, inclusive. Pero luego en el 2007 que me fui al Bulli, me di cuenta que todo era posible, ¿no? Todo lo que hacían ahí era muy audaz, también súper astuto, ¿no? Y sorprendente hasta lo más simple, ¿no? Entonces yo ahí con Ferran en verdad aprendí un montón de las posibilidades que tiene la gastronomía, ¿no? Y en realidad puedes ir hasta donde tu creatividad te lo permita, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el momento que me di cuenta que la creatividad era lo mismo, ¿no? Lo más importante en mi trabajo son los seres humanos, no es la comida ni la estructura. Entonces, pues mantener 40 almas felices, hay que ser bastante creativo para hacer eso, ¿no? Tienes que tener capacitaciones, saber cómo llegar. Yo siempre digo, ¿no? Mucha creatividad en cuanto a acciones, en cuanto a herramientas, maquinarias, pero ¿dónde está la creatividad orientada hacia el ser humano para que la creatividad hacia las máquinas pues tenga una finalidad mucho más grande que lo que estamos creando, ¿no? Ahora último. Crear es no copiar, significa relacionado, ¿no? Algo en relación con la ética y honestidad en este caso. Si tú no sabes que existe el ceviche y creas un ceviche, o es una copia o eres tonto. Tienes que tener un mínimo de información, que en un mundo tan globalizado el concepto ese de copia, no copia, de estar informado, no estar informado, queda ahí una duda, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que cuestionar nuestro proceso creativo y tomar registro de eso, porque incluso de unos grandes errores de la cocina han salido cosas maravillosas como la masa hojaldre, ¿no? Incluso hace unos días yo hice unas gomitas de copoazú que me han salido mal. Pero me gusta bastante el resultado que he tenido y ahorita me estoy preguntando qué hice mal para poder lograr esto de nuevo, ¿no? En vez de salir como gomitas, me ha salido como un caramelito de copoazú, que está muy rico, en verdad. Entonces, también trabajar en los errores y ver qué se puede lograr de ellos. Es importante en que ordenemos las ideas para que se puedan comunicar. Porque si cada persona fuera creativa de su manera, no lo podría comunicar, no podríamos ir. Y el equipo que trabaja con esa persona no podría entenderlo para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, esa creatividad llegaba a la coctelería, la tuve que pasar a papel, ¿no? O computadora, digamos, para poder entender el orden de los pasos, para poder darle eso a mi equipo y que el equipo pueda seguir esa línea. Cualquier proyecto, cualquier cosa tiene unos procesos y tiene el proceso global. Este documental tiene un proceso que es el de crear, producir, vender, ¿no? De experiencia, la gente lo va a ver, ¿no? Este documental, ¿no? Y este proceso está formado por diferentes subprocesos, ¿no? Cada día que habéis filmado era un proceso súper complejo, ¿no? Entonces, esta comprensión, ¿no? Que cada proyecto tiene, ¿no? su proceso con sus procesos es lo que nos hace ver las cosas de una manera diferente. Los sentidos en la gastronomía es todo. La gastronomía es tan increíble a nivel creativo porque es la única junto con el sexo, ¿no? Que se utilizan en cinco sentidos. Entonces, claro, es increíble. Tú fíjate una pintura, los mejores cuadros del mundo, ¿eh? Lo más increíble, solo se ven. Vale, la ópera, se ve y se ve. La comida se ve, se huele, la textura, el gusto. El oído, una buena conversación alrededor, ¿no? De una comida es increíble. Ten en cuenta que la gastronomía es tan compleja que nadie se ha atrevido a escribir una buena reflexión desde hace 200 años. Si la gastronomía es un arte o no, es que tenemos que definir qué es arte y tal. Ayer noche cenamos en Astrid de Gastón y fue una experiencia a un nivel comparable a cualquier expresión artística.
a partir de aquí, no es arte porque no está el circuito de arte. Esto no era un museo, no es un museo, ni una instalación. Es, entre comillas, un restaurante, ¿no? Ahora que la experiencia que yo viví ayer es similar, ¿no?, o superior a muchas expresiones artísticas, para mí sí, para mí. Aquí ya entramos, ¿no?, en esto. Para mí, para otro dirá que es una tontería. Y también hay personas que pasan delante de un cuadro de Picasso y pasan y no, que da igual, ¿eh? En el espacio Fundación Telefónica estamos presentando la exposición Ferran Adrià, auditando el proceso creativo. Si bien al tener una exposición de un chef tan importante como Ferran Adrià nos imaginaríamos una exposición centrada en la gastronomía, lo cierto es que lo que nos vamos a encontrar es un verdadero estudio de situaciones y de procesos que involucran la creatividad y la innovación como una herramienta de éxito. Evidentemente lo que vamos a encontrar es el Bulli, el restaurante de Ferran Adrià. Hay comida, hay platos, hay gastronomía, pero en realidad la información y la riqueza de esta exposición es conocer desde adentro todas esas decisiones, procesos y metodologías que utilizaba el equipo del Bulli para reinventarse continuamente, para ser creativos, para poder lograr ser los primeros del mundo, que fue lo que ellos consiguieron durante tantos años. Ferran lo que ha hecho ha sido plasmar todos los procesos, todos los momentos, todos los errores, todas las experiencias que han podido vivir y desarrollar durante su periodo en el Bulli en una estructura bastante clara, secuencial, ordenada, ¿no?, con sentido, para que tú de alguna manera puedas no solo escucharlo, sino seguir, ¿no?, su trabajo con una estructura que pues cualquiera pueda digerir, ¿no?, de alguna manera. La muestra lo que busca es explicar cómo fue el proceso creativo de Ferran durante todos esos años en el Bulli, ¿no? Hay algunos elementos en físico como cuadernos, anotaciones, herramientas, máquinas, por ejemplo, ¿no?, platos en plastilina. También hay oportunidad a que, por ejemplo, uno se siente en una mesa y a través de la tecnología pareciera que estás presenciando, ¿no?, cómo era un servicio en el Bulli, por ejemplo, ¿no? Esta exposición comenzaron a prepararla en el año 2013 y se conformó este equipo multidisciplinar que trabajaba desde diferentes de sus propios espacios y su expertise para lograr concretar esta exposición, desde la selección de la inmensa cantidad de materiales que había en el archivo del Bulli hasta el análisis de los datos y la selección de cuál era la información que se iba a visualizar, que se iba a procesar, etc. Y se inaugura el año pasado, en el 2014, en el espacio Fundación Telefónica de la Gran Vía de Madrid. A continuación, comienza su itinerancia por América Latina y su primera parada ha sido en el espacio Fundación Telefónica de Lima. Para nosotros era muy importante recibir esta exposición por la identificación que hay en el Perú con el tema gastronómico, por la importancia que implica la gastronomía para la identidad nacional y por toda una serie de motivos y el cariño especial que, por supuesto, tiene Ferran a Perú. Desde Lima fuimos los primeros en levantar la mano y decir nos encantaría poder tener la exposición y ser el punto de partida de la itinerancia en Latinoamérica. Al final esta exposición la hice para comprender de otra manera, así que no fueran libros, audiovisuales, tal, cómo habíamos creado en el Bulli. ¿Qué había pasado en el Bulli, no? ¿Qué había pasado? Y después lo focalizamos mucho en la creación, que era, ¿no?, el último análisis que nos quedaba por hacer de la manera intensa. La exposición es una herramienta amable de comprensión. Nos dimos cuenta que también podía servir esta metodología, la manera de enfocar esta exposición para que otros creativos pudieran hacer su proceso, su exposición sobre el proceso creativo, no cocinero, sino cualquiera, ¿no? Entonces, es por lo que coge una dimensión, ¿no?, si quieres, un escalón encima, ¿no? Es decir, vale, tú haces una exposición y ya está. Pero cuando dices que se puede convertir en una metodología, ¿no?, para otros, pues seguramente cambia la perspectiva. Creo que lo que él busca transmitir es que todo parte de una buena idea. Y esa buena idea puede representarse en un plato,
en un edificio, en una zapatilla, en un libro, en un blog, en lo que te dé la gana realmente, ¿no? O sea, una vez que tú empieces a entender que los procesos, sin importar qué hagas, son mejores cuando se aplica la creatividad, cuando piensas con una mente creativa. Ahora, cuando estuvo Ferran, hablaba mucho sobre cómo el bullying en realidad es un caso de estudio, y eso es lo que hemos lo que se ha pretendido graficar acá de alguna manera, de tal forma que el público lo que encuentra es, por ejemplo, una línea del tiempo, desde los orígenes del bully hasta el día en que cerró, en el que se puede ver muy claramente cómo ciertas decisiones que el equipo del bully va tomando a lo largo de su historia implican un cambio de derrotero, un cambio de rumbo en el restaurante. Yo me acuerdo ahora cuando estuvo Ferran y hablaba sobre todo con un grupo de amigos cocineros y les contaba, ¿no? En realidad esto es algo que son decisiones que tomábamos de una forma intuitiva, pero que ahora cuando lo vemos, cuando todo ha pasado y forma parte de esta visualización de datos, entendemos que tenía sentido. Pero en aquel momento no es que lo tuviéramos planificado así y que luego implicaron que el bully se convirtiera en lo que se convirtió, en el mejor del mundo. Esta exposición también muestra la capacidad de registro que tenían toda la gente que trabajaba alrededor de Ferran, porque vas a ver cosas que tal vez en el día a día nadie las guardaría como parte de la historia de un restaurante, y hoy día son tan importantes porque te ayudan a comprender exactamente el proceso creativo que llevaban ellos a lo largo de los años en el bully, ¿no? Entonces vas a ver un montón de artefactos interesantes, de cuadernos, de apuntes, fotos y toda esta documentación de la vida de, yo creo que, el restaurante más creativo, ¿no?, de la historia, por lo menos que yo conozco. En cada una de las visitas guiadas y exposiciones de Ferran parecía que estabas visitando una muestra distinta, ¿no? La capacidad que tenía, que tiene Ferran de adaptar su discurso y su propia historia para que sea de provecho para el grupo al que se está dirigiendo realmente fue admirable. Entonces, creo que es importante a la hora de visitar ir haciendo una comparación sobre tu propia historia y la historia del bully para ver cómo puedes de alguna forma incorporarlo y aprender de su historia y de su forma de solucionar estas situaciones, cómo tú podrías hacerlo también. Cuando seamos capaces de crear herramientas de una explicación sencilla de todo esto es cuando el ciclo, este ciclo que hablábamos de nuevo del bully, ¿vale?, entrará en otro ciclo, ¿no? Porque es complejo, yo entiendo que es complejo. Fíjate que este documental es el genoma, y vas, y de aquí un año vas descubriendo los genes que han tenido cada proceso y sus subprocesos. Y vas descubriendo, y harías el genoma de todo el documental. ¿Qué pasa? Nosotros es lo que estamos haciendo, pero lo que queremos es que cuando tú empieces el documental ya tengas los genes, ¿no?, que puede pasar, porque cuando analices cómo se ha producido, cómo se ha creado, cómo hay la van producción, cómo hay la postproducción, tal, ya tengas claros cuáles eran los genes. Es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esta metodología para comprender, ¿no?, mejor las cosas. El tema es que la gente comprenda que no hay recetas mágicas. Tú fíjate, el experto número uno en el mundo en creatividad, en innovación. Si fuera de verdad, es que, fíjate, arreglarían mañana todo el mundo, ¿no? Todas las empresas serían innovadoras. No, esto no funciona así. Es el genoma que hablábamos antes, de cualquier proyecto puede pasar que un gen te cambie todo. Y que lo que vale para un proyecto no vale para otro. Un gen, ¿no? Y lo que puedes hacer es ver los casos de éxito y a ver los casos de mucho fracaso para que no repetirlo. Y a partir de aquí vas haciendo tu, ¿no?, tu modelo, ¿no? Entonces hay que verlo así. Entonces, no te queda más remedio que ser tú quien haga todo esto. Bueno, para mí Perú representa una manera diferente de ver la gastronomía. Cuando yo llegué a este país en 2011 descubrí
que la gastronomía, la cocina, podía ser un arma social, ¿no? Podía ser algo para integrar, ¿no?, un pueblo, una cultura, diferentes culturas, y es lo que vi. Esto ha ido evolucionando 4 años después, ¿no? Perú se ha convertido en la gastronomía más hot, más caliente en el mundo hoy en día, ¿no? Y es increíble, ¿no? Ha sido gracias a la innovación. Y la innovación no solo son platos raros. La innovación puede ser el cómo los pequeños agricultores pueden tener una mejor rentabilidad en sus negocios, ¿no? Gracias a una buena gestión, ¿no?, de distribución, por ejemplo, con los restaurantes. Hay muchos, muchos aspectos en todo lo relacionado con la gastronomía y este ecosistema que han sido muy innovadores, ¿no? Y que si se aplica a otras pymes, sería increíble, ¿no? Cómo con muy pocos recursos una serie de personas, no sé, 50, 100, han tirado al carro, ¿no?, para hacer esto, con un líder indiscutible que el Castor Mercurio. Él habla mucho de 2 viajes que han sido importantes en su trayectoria: Japón y Perú, más recientemente, ¿no? Habla con muchísimo afecto y mucho cariño sobre lo que ocurre en Perú. Más allá de técnicas y vanguardia, lo que ha ocurrido en el Perú es un fenómeno único y él lo sabe ver. La cocina como arma social, que de hecho es el nombre del documental que Ferran realizó con Gastón. Viajaron por todo el Perú, entonces ha podido ver de primera mano, ¿no?, qué es lo que ocurre aquí, qué productos tenemos, cómo son nuestras regiones, lo complejo de todo eso, ¿no? Quisimos organizar todo un plan de trabajo con Ferran que involucre un poco más allá de la exposición, proyectos que desde la Fundación hemos venido trabajando desde hace muchos años, que buscan que esta creatividad de la que él habla, este proceso de innovación, también se dé en otros ámbitos, como es, por ejemplo, el ámbito de la educación. En el marco de estas iniciativas nos pareció súper importante viajar con Ferran al Cusco y conocer de primera mano proyectos como el Aula Móvil, que es una propuesta made in Perú, que permite que proyectos del Ministerio de Educación, como el reparto de computadoras de XO en todos los colegios del país, puede ser una experiencia, gracias a la tecnología, mucho más enriquecedora, tanto para profesores como para alumnos. La verdad que fue una experiencia muy satisfactoria, tanto para el colegio como para el propio Ferran, conocer la realidad de este país, que no necesariamente es la realidad que vemos en Lima, ¿no? Fuimos a Cuzco, Andahuaylas, vimos 2 proyectos de la Fundación maravillosos, ¿no? Uno sobre la educación, otro en la salud, y también la parte también de educación, pero gracias a que las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho. Con Telefónica es una alianza muy natural ya. Al final empezamos juntos el Bollo Foundation. Nos centramos mucho en las nuevas tecnologías digitales, internet, de telecomunicaciones, es lo que es, ¿no? Telefónica. Pero bueno, yo creo que es una alianza bastante revolucionaria en el mundo de lo que serían, ¿no?, los patrocinios, todo esto, tal, que no es lo que estamos haciendo, tal, mucho más. La gastronomía es un mundo apasionante. En países como el Perú involucra historia, cultura, sociedad, medio ambiente, técnicas, una serie de factores que hace que cada día sea una aventura en realidad. Puedes acompañar a un grupo de campesinos a la cosecha de las papas nativas y ver cómo salen los oyucos y las ocas y demás. Y también puedes ir a comer al restaurante número 1 del mundo. Queremos comprender las cosas, los proyectos, a través de los procesos, ¿no? Cuando existía internet estaba muy bien y tal, pero hoy en día la competitividad es tan grande, el nivel de calidad, ¿no?, es tan grande en todo, que hacer algo excepcional, creativo, es muy difícil. Ser arquitecto en el Perú tiene una serie de particularidades. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en Lima, tiene una condición única en el mundo, que no llueve, que nunca hace frío, que nunca hace realmente calor, que el sol viene en un momento por el norte, otro momento por el sur. Bueno, todo ese tipo de cosas en la mayor parte del planeta no pasa, ¿no? Entonces, entender el sitio en el que estás
es fundamental. Y en el caso de Perú, cuando tú te vas desplazando por los Andes, vas cambiando el clima, la temperatura, la luz. Si llegas a la selva, es todo lo contrario a lo que pasa en la costa, ¿no? Si le sumas, igual como en la gastronomía, a todas las capas culturales, más todavía más interesante, ¿no? Entonces, nosotros somos un lugar en donde hay una cultura pues, de miles de años. O sea, significa que hace miles de años han habido tipos como yo, arquitectos, que han pensado cómo poner algo en ese territorio. Y significa que hay un conocimiento acumulado increíble. Y entonces es nosotros que somos parte de ese continuo, sería absurdo no considerarlo, ¿no? Pero por otro lado, también ser arquitecto en Perú significa constantemente estar en una condición de escasos recursos. En el Perú uno no es creativo por decisión, uno es creativo por necesidad. Este país, la diversidad que tiene es una de sus grandes potencias, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos toca es tratar de ponerlo día a día en la cocina para poderlo trabajar, ¿no? Yo creo que ese también es uno de los grandes retos, ¿no? Porque encuentras un producto increíble, un huánuco que te cautivó y hablaste con el productor y te dijo, sí, no te preocupes, yo te lo consigo. Pero lo otro es que tienes que trazar la logística con ellos para tenerlo siempre fresco, en el momento que lo necesitas, como lo quieres. Entonces es un proceso largo, pero que de todas maneras se puede lograr. Sí, definitivamente el Perú es increíble. O sea, la mayoría de técnicas que yo sé ahora las aprendí afuera, ¿no? Y me moría de ganas de venir con todas esas técnicas acá y aplicarlas a los insumos peruanos, que en verdad hay pocos países que tienen tanta variedad. Acabamos de sacar un sorbete de ayahuma, que es una fruta que encontré hace poco en Iquitos. Yo no tenía ni idea de que existía. De hecho, cuando la olí por primera vez, dije, se huele un poco raro, ¿no? Huele como que cerca a que se va a fermentar. Pero en el momento en el que la hace sorbete, sabe como a golosina, sabe como una gomita o algo así. Está súper bueno. Tenemos la cultura inca que nos abastece de cientos de ingredientes que hoy en día seguimos usando, ¿no? Chicharra, papa, maíz, hierbas y muchísimas más que aún ni siquiera conocemos. Si comparto, voy a hacer mejor a la competencia y me obligará a no a ser yo mejor. Otra, si comparto, sabrán lo que hago. Y si saben lo que hago, valorarán mi trabajo. Y después también aparte, al final y ahora, una parte social, que por esto somos una fundación, ¿no? Pensamos que si compartimos, haremos por la sociedad un poquito mejor. En el mundo al final se hacen de pequeños gestos, de pequeñas cosas que van sumando. La gente que crea más normal, que es lo que creo que es bueno y que hace lo que puede y no quiere ser la punta de la pirámide, cuando estás arriba, la punta de la pirámide, o en medio. Si estás en medio feliz y contento, hay mucha gente que se pasa bien. Y bueno, y hace cositas que ve, que no ve, que deja de ver, ¿no? En el restaurante pasan muchísimas cosas. No es tan romántico como estar sentado bajo un árbol en un día soleado con tu libreta y creando. Aparte de todo eso, tienes toda la operación detrás también que la tienes que llevar, ¿no? Entonces, auditar el proceso creativo de todas maneras los vuelve más eficientes, ¿no? Y si quieres ser un restaurante creativo, que además tienes que ser más creativo que tú mismo el año pasado. Este trabajo que tiene que ver con la creatividad, como dije, no tiene que ver con inspiración, tiene que ver con ser absolutamente consciente de cuáles son las decisiones que vas tomando, de cuáles son los límites que estás empujando. Si no, no tiene sentido, ¿no? Es como, no importa que un pez sepa que está mojado, ¿no? Solamente sabe que está mojado cuando sale del agua. Es importante vaciar la cabeza para poder seguir teniendo y dando siguientes pasos. Para mí, la creatividad, sobre todo la creatividad en el caso del Bulli, que es lo que estamos analizando ahora, es la capacidad que tenían de cuestionárselo todo. La valentía y el poco miedo que tenían a empezar continuamente un nuevo camino, a no tenerle miedo a los cambios. Y para huir de la rutina hay que hacer cambios. Y eso es importante, ¿no? Creo que detrás de cualquier foto de comida que vemos en Instagram o de cualquier ranking o de una lista, ¿no?, de los 5 lugares que debes conocer antes de morir, las 5 hamburguesas, los 5 ceviches y demás,
hay apetito, hay ganas de vivir. La comida es todo eso. Es ganas de vivir, es ganas de disfrutar, de pasarlo bien. Es un placer que se puede obtener en solitario, en compañía, y lo puedes tener todos los días. De nada te sirve ser el mejor restaurante del mundo si las 40 almas que trabajan para ti están destrozadas. No tiene sentido. La gente siempre dice, todo esto lo hacemos por ustedes, por ustedes. Pues yo digo, lo hacemos por ustedes y por nosotros. Y ahí en eso se basa la felicidad, ¿no? Sí, me da felicidad un montón, me da un montón de gozo poder llevar las ideas de este papel hasta poder ponerlas en físico y después que lo pueda enseñar y que pueda inspirar a otras personas hoy en día en el campo del bar. Digamos que eso me viene de muchísimo gozo, ¿no? A mí me hace profundamente feliz imaginar de espacios, edificios, ser arquitecto. Es un placer increíblemente de explicar. De pronto, pasado años, estar parado en un lugar que antes estuvo en tu cabeza y corroborar si se ve lo que pensaste que se iba a ver, si se siente lo que pensaste que se iba a sentir. Muchas veces te da sorpresas como que era mejor o que no se había dado. Pero crear y luego experimentar tu creación debe ser una de las cosas que a mí me hace más feliz. Y es una felicidad totalmente ligada con la libertad. Antiguamente un artista era pues un maestro del pincel o del cincel. Hoy en día, no sé si hablamos tanto de artistas como de creadores o como de creaciones. No necesariamente son trabajos unipersonales, al revés. Cada vez más vemos proyectos o propuestas que involucran el trabajo multidisciplinar. Y al final el arte evoluciona de la mano de la vida y del momento en que vivimos o del momento en el que vive el propio artista o el propio creador y lo que nos quiere contar. Bueno, la arquitectura en el mundo en general tiene unos retos enormes. Acabamos de terminar una década en la cual hemos estado jugando a que los recursos sean limitados y hacer ciudades en Dubái, en el pleno desierto, llenas de vidrio. Ya se calmó. La crisis de los últimos años hizo que la arquitectura se tenga que repensar en una serie de casos. En el caso particular de Lima, la arquitectura tiene una agenda pendiente enorme. Tenemos que ayudar a generar espacios públicos, edificios que sean generosos, que haya que la gente empieza a convertirse como ciudadano, ¿no? ¿Cómo podemos hacer edificios que hagan que prescindamos de los cercos que tapan todo y que nadie cede ni un pedazo? Pero vivimos en una ciudad donde hay 1 millón de personas que no tienen agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer arquitectura que aproveche la poca agua que tenemos al máximo? Casi que lo que más tenemos en América Latina en general, los arquitectos, es retos. Yo sé que no se gana mucha plata en cocina, ¿no? Pero invierte un poco en tu futuro y sal a comer. De nuevo, ¿no? Cómprate un libro, entra a internet. Ahora todo está en internet, o sea, si sigues haciendo lo mismo y pensando en lo mismo y hablando de lo mismo y creyéndote que realmente somos lo mejor que hay, no vas a llegar a más, porque no estás dispuesto a abrir tu mente, ¿no? Muchas veces hablamos de gastronomía peruana y en realidad estamos hablando, no siempre, pero muchísimas veces nada más de Lima, ¿no? Me encantaría que un restaurante en Cajamarca esté dentro de los 50 mejores del mundo o en Madre de Dios, o sea, que esto se descentralice, ¿no? Y que cada restaurante empiece a enseñarnos un poco del resto del Perú también, ¿no? Porque es importante, ¿no? Bueno, en el Perú todavía hay muchos retos por atacar. Queremos llevar el Perú hacia el mundo, pero todavía no tenemos un Perú realmente digno, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve sorprender por un lado si decepcionamos por el otro? Entonces, mucho miramos hacia afuera y todavía hay mucho que mirar hacia adentro. Yo prefiero traer el mundo hacia el Perú que llevar el Perú hacia el mundo. Y en todo caso, antes de llevar el Perú hacia el mundo, pues tenemos que tener una estructura, una base sólida, ¿no? Hay mucho, mucho por hacer. La gastronomía peruana no simplemente se enfoca en las elaboraciones ni en las personas que las elaboran, ¿no? Es mucho más grande. Y la finalidad también con la que se enfocan los restaurantes no puede ser meramente económica, no, tiene que tener una finalidad social. Como decía mi madre, con la comida no se juega.
El concepto de tecnología está muy equivocado. La tecnología existe desde hace 2,5 millones de años. Y siempre el mundo ha evolucionado gracias a crear y a la tecnología, las técnicas, esas nuevas herramientas. Y coge 2,5 millones de años desde el Homo habilis y todo ha sido siempre igual. A partir de aquí hay tecnologías que hacen bien y que hacen mal. La bomba nuclear no es la tecnología soñada para los humanos. La mayoría de tecnologías ha sido para hacer bien. En el tema lo que yo llamo Diginet, el mundo digital e internet, estamos aprendiendo aún, ¿no? ¿Dónde vamos a acabar? ¿Dónde va a ser? No sabemos. Yo creo que por aquí vamos a ver un mundo muy fragmentado, donde a uno le interesa una cosa, otro. Al final es la pura libertad, como te vas a poner delante de una terminal, un smartphone, un tablet, un portátil o tal, la libertad, hacer lo que quieras. Es una revolución que yo creo que aún estamos al principio de esto. Vamos a ver cosas increíbles.